Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad y les saluda su amiga de siempre, Gloria Ordaz de Noticias 23. Hoy los invito a mi casa, a mi hogar aquí en Miami. Como pueden ver, pues ya tengo la mesa lista, servida. He cocinado mi especialidad, más bien la única que tengo, el pollo a la barbacoa, que lo solía hacer también cuando vivía en Cuba, y arroz blanco y ensalada de arúgula con peras y nueces. Casi siempre, todos los años, suelo hacerlo el día 25 de diciembre, es decir, el día de Navidad, porque pasamos el día aquí en casa, con la familia, con los niños de mi esposo, y pasan todos los amigos que quieran pasar. Nuestra casa, pues, es bienvenida. Quiero aprovechar también esta época tan linda del año para desearles a ustedes una feliz Navidad, que puedan pasarla junto a sus seres queridos, junto a sus amigos, sus familiares, gozando de buena salud, que es lo más importante, y visualizando también de alguna manera todos esos proyectos, todas esas metas que quieren lograr para el año que comienza. Así que de mi parte y de mi familia también les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2016.